es un agradable paseo desde el bosque a Benamaoma, en el cual acompaña el río Majaceite, que en su cabecera es llamado el bosque y es hábitat de las esquivas nutrias. Nos deleitará un excelente bosque de galería, sopos, fresno y olmos, y observar los intentos de aprovechar el curso del agua para generar energía. Es un recorrido de gran belleza, como pueden observar. En su bosque de galería se pueden apreciar olmos, sauces, fresno y álamo, que aportan belleza al lugar y sombra en verano al caminante. También se pueden apreciar muchas higueras salvajes por su recorrido. Durante el trayecto del sendero encontrarás unos agujeros hechos en la maleza, y en ellos, cuando entras en el interior, ves el río en toda su majestuosidad. También encontrarás unas ruinas de un molino de agua, en el que antiguamente se molía el trigo para los lugareños de esta zona. La senda baja al río por cotos de pesca y cerca de un vallado. En la senda que baja por zonas de umbrías encontrarás numerosas pozas de donde te puedes refrescar si es así y te apetece. En la ruta se sigue el curso del río Majaceite, donde se puede apreciar el agua cristalina y la vegetación de ribera que lleva el río a su alrededor. Deleitará de lo que la naturaleza te ofrece, pues en todo momento un auténtico paraíso. Se trata de un sendero lineal que une el río con las poblaciones del bosque y Benamaoma a través, nada más y nada menos, de 5 kilómetros de senda. Esta ruta es de escasa pendiente, donde incluso la pueden hacer con los más pequeños de la casa. Es transitable a pie todo el año. Disfrutas de uno de los senderos más pintorescos de la Sierra de Cádiz. Por medio de sus rutas y senderos se pueden conocer de primera mano el Parque Natural de Grazalema, que hace que el visitante tenga pleno contacto con la naturaleza que le rodea.
La ruta tiene una duración de 2 horas y media aproximadamente. Nosotros recorreremos una parte tan solo de ella. Así que esta ruta se convierte en una actividad idónea para conocer la zona de la Sierra de Cádiz y disfrutar del turismo rural, de su cultura, su historia y el importante patrimonio paisajístico y medioambiental que además nos ofrece estos pueblos blancos inmaculados. Damos por finalizada la ruta del río Más Aceite. Está muy bonito, está incompleto. En otra ocasión ya lo volveremos a terminar porque la ruta es larguita, pero es preciosa. Tiene unos ríos preciosos, es un río lindo.